Perfecto. Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar ahora a retomar el año pasado el espacio, el patrimonio que nos pone. Estamos reducidos. Coordinado por la Dirección de Patrimonio del ICRT y que tiene su segundo momento en este año 2023, porque fue el primero casualmente también con la presencia de colegas mexicanos. La primera edición del patrimonio que nos une estuvo dedicado al bolero y bueno, ahora vamos a retomar nuestros contactos con México, nuestro vínculo con México, pero desde una experiencia más sonora, más experimental, que estará a cargo del colega Tito Rivas, actual director de la Fonoteca Nacional de México y presidente del programa Patrimonio Sonoro y Audiovisual. Antes de darle la palabra a Tito, corresponde hacer una pequeña introducción de una persona que más allá de un directivo, de un funcionario, de una institución de alta repercusión y prestigio a nivel internacional, y sobre todo una referencia para todos los que trabajamos en defensa del patrimonio, sobre todo aquel que es sonoro. Estamos hablando también de un académico, de un productor y de un artista. Francisco Tito Rivas es músico, artista, sonoro, una definición muy interesante, e investigador. Posee estudios de comunicación audiovisual en la Universidad del Claustro de Sor Juana y de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, y además de música en la Escuela Autónoma de Música. Su trabajo se ha enfocado en la experimentación con medios sonoros y visuales como creador, investigador y gestor cultural. Director musical del ensamble psicoacústico y tecladista del grupo de rock electrónico Pez Diablo. Su proyecto solista de electrónica experimental y arte sonoro lleva por título Moses Mugo. Esos son proyectos que ha estado conduciendo a lo largo de su vida profesional. Ha sido además profesor de asignatura sobre creación sonora y producción radiofónica en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en Centro de Diseño de Cine y Televisión, ganador del premio de la Bienal Internacional de Radio en la categoría de Radio Arte en 1998 y en 2012. Además, ha expuesto piezas de arte sonoro en espacios muy importantes como son el Museo de Exteresa Arte Actual, el Museo Internacional de Arte Sonoro, el Mundial del Agua, el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Ha expuesto a nivel internacional en espacios como la Radio UNAM, el Centro Cultural de España, Media Lab Prado, en Madrid, Universidad Politécnica de Valencia y la Casa del Lago. Entre sus intereses artísticos, ha explorado el paisaje sonoro, la instalación sonora del sitio específico, la composición sonora multicanal, el radioarte, el radiodrama, el documental sonoro y la poesía sonora. Asimismo, ha desarrollado una investigación teórica sobre el fenómeno de la escucha y la teoría del objeto sonoro a partir de un enfoque filosófico basado en la fenomenología y la arqueología epistemológica. Tiene numerosas publicaciones que los invito a buscar en las redes sociales y creo que será una experiencia muy interesante, Tito, esta de hoy, porque hemos buscado potenciar experiencias similares a las que tú has desarrollado en los realizadores de sonido, en especialistas de sonido, más allá de investigadores, más allá de periodistas y de gestores culturales, en los realizadores de sonido, que son los que tienen las herramientas para seguir creando patrimonio, seguir creando producciones sonoras y audiovisuales de alto valor, y sobre todo que pueden explorar en esta experiencia que hoy nos va a mostrar y que se titula Fonografía y Paisaje Sonoro. Sin más, te doy la palabra y bueno, gracias por la presentación que sigue. Muchísimas gracias, Wensi, por esta presentación. Pues un gusto saludarles a todas y a todos, hermano país de Cuba, con quien particularmente yo tengo una relación afectiva, tengo muchos amigos cubanos, mi pareja es cubana, así que pues me siento un poco como en casa. He ido varias veces a Cuba. Ya después de la pandemia no hemos podido regresar, pero pues con mucho gusto de poder compartir este espacio y este momento. Por supuesto, le doy mucho las gracias al Instituto Cubano de Radio y Televisión, a Wensi Rojas y a Otto Braña por haberme invitado y organizar esta sesión, que pues espero que pueda ser de su interés. Como ya les comentó Wensi, actualmente me desempeño como director general de la Fonoteca Nacional de México y pues ya estaremos platicando un poco sobre lo que hace esta institución. Quizá ustedes la conozcan, pero si no, quizá convenga decir que es la Fonoteca Nacional de México, es una institución que pertenece al Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura
del Gobierno de México y que tiene como objetivo preservar, conservar y difundir el patrimonio sonoro, en este caso de México, y fomentar una cultura de la escucha. Es una institución muy interesante que, bueno, podríamos hacer toda la presentación solo para hablar de la Fonoteca, pero no es el caso, simplemente quería decirles que desde la Fonoteca Nacional, que fue fundada, pues este año cumple 15 años desde su fundación, tuve el privilegio y el gran honor de ser parte del equipo que lo fundó bajo el liderazgo de la doctora Lidia Camacho, y ahora, desde noviembre pasado, pues tengo el gran encargo y responsabilidad de guiar, conducir al gran equipo de preservadores y divulgadores de la cultura sonora que trabajan en esta fonoteca, y es así como pude gozar de la invitación por parte del Instituto Cubano de Radio y Televisión para poder compartir con ustedes en las siguientes dos sesiones, porque serán dos sesiones en principio, y estamos pensando a ver si podemos hacer una presencial por allá en fecha próxima, para compartir sobre un tema que aquí desde la Fonoteca hemos trabajado con mucho interés, que es la idea de paisaje sonoro. Posiblemente muchos de ustedes o muchas estén vinculados con el tema, pero si no fuera así, voy a plantear, tal como me pidieron, una sesión introductoria, algunos conceptos del paisaje sonoro. El paisaje sonoro pues se puede estudiar desde muy diferentes posibilidades. Es un género, una noción relativamente nueva que existe desde los años 70, y que a partir de su creación pues ha tenido, sobre todo en los últimos años, un auge importante. Se ha convertido en una categoría de estudio y en una categoría de aproximación interdisciplinaria, en donde investigadores de todo tipo, llámese que vienen desde el campo de los estudios sonoros, que ya por sí es bastante amplio, pero también antropólogos, lingüistas, sociólogos, urbanistas, arquitectos, bueno, y arquitectas, sociólogas, etcétera, se han interesado en el estudio del paisaje sonoro en la medida en que se considera a lo sonoro como un fenómeno importante, constitutivo de las expresiones culturales, pero también de las dinámicas de habitación, de hábitats en las que se construye o se constituye cualquier comunidad. Es por ello que en esta presentación yo simplemente intenté reunir algunos conceptos clave que pudiesen darnos una perspectiva de esta noción de paisaje sonoro, que es tan amplia que de entrada diré que no vamos a abarcar ni una pequeña parte, pero creo que como a manera de introducción, a manera de generar un interés en ustedes por ahondar en la materia, pues creo que podrá ser de provecho y de utilidad. Yo estaré aquí viendo mi reloj, porque entiendo que a las 11 se nos cortaría, Gustavo, la comunicación. Ok, entonces voy a tratar de irme con cierta agilidad y a ver si podemos dejar al final un momento para pues, poder tener algún intercambio con ustedes. Pero doy aviso de que esta sesión se compone de dos partes. Esta sería la primera, en donde vamos a hablar de algunos conceptos de paisaje sonoro. Y en la siguiente sesión me gustaría hablarles de la fonografía como género artístico, ¿no? Simplemente para adelantar un poco, diré que, por ejemplo, la fonografía es un arte reciente, un arte que no tiene ni 150 años de existencia, y que a diferencia de otras artes tecnológicas, como podría ser, por ejemplo, la fotografía, que tiene un estatus ya de arte como tal, la fonografía no ha tenido tanto ese caso. La fonografía se ha considerado en general más como una técnica al servicio de otras artes como la música o la cinematografía, pero poco se le ha visto como un arte en sí mismo
de la misma manera que se ha visto la y se ha desarrollado la fotografía. Entonces, en ese sentido, en la siguiente sesión me gustaría también compartirles algunos conceptos sobre cómo podemos comprender la fonografía y el acto fonográfico, que pues da fundación, pues por cierto, a una fonoteca, ¿no? La fonoteca como concepto está fundada en la idea de fonografiar la realidad y que eso se vuelva una memoria y un testimonio cultural, pero también de naturaleza y de todas las expresiones que pueden manifestarse a través de la sutil dimensión del sonido. Pero bueno, ese es el anuncio de lo que veríamos en la siguiente sesión y en esta nos concentraremos un poco más en el concepto de paisaje sonoro. Bien, pues bueno, paisaje sonoro ya desde su nombre lo anuncia, pues tiene que ver un poco con la idea de cierto conjunto, de cierta totalidad que se manifiesta en un momento determinado. Digamos, si nos vamos a la definición, digamos, más sencilla, podemos definir al paisaje sonoro como ese conjunto de sonidos o esos sonidos que pueden ser escuchados como un conjunto en un momento o en un territorio determinado. En ese sentido, hay paisaje sonoro siempre en la medida en que hay sonidos siempre. O sea, estando en un medio de propagación, por ejemplo, en el planeta Tierra, en donde tenemos como principal medio de propagación de los sonidos el aire, que también se puede propagar el sonido a través de sólidos o a través del agua, pero principalmente a través de la atmósfera, pues va a haber un paisaje sonoro siempre en este planeta. Prácticamente podríamos decir que no hay una situación en la que no hubiese sonido o que fuera totalmente silenciosa. Se han tratado de crear situaciones de manera artificial, como las cámaras anecoicas, por ejemplo, que son estudios o cuartos totalmente aislados de cualquier posibilidad de reflexión sonora y de cualquier sonido al exterior. Pero aún ahí, dentro de una cámara anecoica, si es que alguien de ustedes ha tenido la experiencia, que es bastante sobrecogedora, aún así se escuchan sonidos, ¿no? Y se escuchan los sonidos de la persona que está ahí dentro, la respiración, los sonidos que uno hace. Y en ese caso, pues el paisaje sonoro estaría reducido a esos sonidos, ¿no? Pero en el concepto de paisaje sonoro, pues también está la idea de paisaje, ¿no? El paisaje es un concepto que proviene evidentemente de lo visual y que incluso en arte pues ha tenido también un desarrollo importante dentro de la pintura, ¿no? Hay toda una corriente pictórica de paisajismo en la que lo que se intenta es plantear y plasmar una visión que tiende a ser característica porque es una visión que pretende abarcar una totalidad, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos vamos a contemplar el paisaje, asumimos que hay una extensión de territorio que se ofrece hacia nosotros sobre todo tiene una condición básica que es digna de verse, ¿no? Y así, por ejemplo, cuando viajamos y vamos en la carretera, de repente pasa que decimos vamos a detenernos un momento a mirar el paisaje. Y no nos detenemos en cualquier lugar, ¿están de acuerdo? Nos detenemos en algunos lugares en donde hay una condición que es una condición filosóficamente muy, muy discutible y muy interesante, en la que no voy a profundizar ahora, pero una condición que nos hace querer mirar y mirar con ciertas características. Es un mirar que intenta abarcar, como decía, cierta extensión, cierta totalidad. Y desde ahí, con esa, digamos, aparición o presencia global, profundizar en los detalles, ¿no? Miramos el paisaje siempre como una apertura a la mirada y luego esa apertura nos da una concentración en cada uno de los detalles que lo forman y a ese proceso, dicho de manera muy resumida, es a lo que llamamos contemplar, ¿no? Contemplar el paisaje
implica cierta actitud en la mirada que se detiene en una relación que va de la totalidad a lo individual, una dialéctica en donde al final se forma una imagen mental que es la que nosotros nos llevamos y la que atesoramos en la memoria y que se vuelve justamente el producto de esa contemplación. Ahora bien, bueno, si nosotros trasladamos esta categorización del paisaje, que es eminentemente visual, como les acabo de comentar, a lo sonoro, pues podemos entonces pensar cuáles serían las equivalencias y cuáles serían las diferencias, ¿no? No nos detendremos demasiado porque eso daría para una cauda amplia. De todo lo que vamos a hablar, ya lo dije una vez, pero lo repito, todo da para una cauda muy amplia de discusión. Así que ahora, por brevedad de tiempo, simplemente dejaré enunciadas algunas cuestiones que podrían ser de interés para preguntas que nos podamos hacer en un futuro cercano, pero que no podremos profundizar demasiado en ellas. Básicamente, entonces, paisaje sonoro refiere a esa totalidad de los sonidos que se presentan, como decíamos, en un momento y en un territorio determinado. En un territorio porque tiene que ver con el espacio, tiene que ver con los sonidos que se manifiestan en un espacio determinado, siempre para alguien que lo escucha, evidentemente, ¿no? Porque la posición de la escucha dentro de la noción de paisaje sonoro, como estaremos viendo, es fundamental, dado que según sea la posición de la escucha dentro de ese espacio, es como se va a configurar de manera distinta el paisaje sonoro. Si yo estoy en un valle, pensemos, haciendo alusión a estas grandes extensiones de terreno que se conectan con los paisajes visuales, si yo estoy, digamos que en la cornisa de un valle, no será la misma percepción sonora que si yo bajo y me adentro y me meto en el bosque que se ve por ahí al fondo, ¿no? El paisaje sonoro se transformará radicalmente porque el paisaje sonoro se crea en la escucha. Es decir, existe, por supuesto, derivado de los sonidos que se manifiestan en torno nuestro, pero es en la escucha en donde cobra sentido y donde cobra perspectiva de paisaje. Así como el paisaje se construye con la mirada, diríamos que el paisaje sonoro se construye desde y con la escucha. El concepto de paisaje sonoro proviene, o es un neologismo que se acuña en inglés en los años 70, del concepto anglosajón de soundscape, ¿no? Que ahí es más afortunado porque proviene de la palabra landscape, ¿no? Entonces, el inglés tiene esta capacidad sintética en donde sustituimos lands, que es tierra, territorio, por sound, y entonces tenemos el compuesto que, ya traducido al castellano, al español, pues sería paisaje sonoro. Pero creo que de todos modos es una palabra, un término bastante elocuente por sí mismo, y cualquier persona que le hables de un paisaje sonoro, en principio entenderá a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, nos referimos al conjunto de sonidos que se escuchan en un momento y en un territorio determinado. Ya dije territorio por el lugar, y digo momento porque también hay una condición temporal muy importante, el paisaje sonoro. A diferencia de los estímulos visuales, por ejemplo, de los paisajes visuales, que pareciesen estar como fijos o detenidos en el tiempo, inmóviles, aunque por supuesto que tienen su movimiento, su evolución, y no es lo mismo ver un paisaje en el siglo XIX que el mismo paisaje en el siglo XX. Se han transformado radicalmente en muchas ocasiones, para desgracia de los propios paisajes. Pero en el caso del sonido, los paisajes son siempre temporales, porque un mismo territorio no se escucha igual a las 6 de la mañana que a las 12 del día. Y no se escuchará igual a las 6 de la tarde ni a las 8 de la noche. Y aún mismo, estando en un mismo momento, 6 de la mañana, en cualquier territorio, lo que uno va a poder percibir desde la escucha es una evolución temporal
de los sonidos que ocurren en ese conjunto espacial. Y esa condición temporal, pues es existenciaria, es una condición ontológica de lo sonoro que no podemos dejar desapercibida en la comprensión del fenómeno del paisaje sonoro, porque un paisaje sonoro siempre tiene una duración. Por lo tanto, capturarlo o tener una idea del paisaje sonoro también siempre va a tener que ver con la temporalidad, con esa duración que se expresa a través de cada sonido, porque cada sonido dura lo que dura. El canto de un ave tiene una duración, el sonido del viento a través de las hojas tiene otra duración, pero en su conjunto también establece duraciones. Y esas duraciones tendríamos que decir que serán siempre relativas y serán siempre subjetivas, y que será una parte muy importante también de la idea de paisaje sonoro, ya cuando estamos hablando de su registro, porque tiene mucho que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo registro de qué cosa, ¿no? Entonces, por eso hablar de paisaje sonoro siempre tiene que ver con un espacio, pero también con un tiempo. Y muchas veces el tiempo es tan importante que puede transformar radicalmente un paisaje sonoro, puede transformarse de un momento a otro. Bien, entonces a eso llamamos paisaje sonoro. Quien acuña este término es Murray Schafer, hablaremos hoy bastante de él. Es un compositor y profesor de música y profesor de la escucha canadiense, que por cierto acaba de fallecer pues ya va para un par de años que partió Murray Schafer, una persona muy querida en la comunidad sonora, pues porque se le considera un pionero, un fundador de muchas cosas, incluso de muchos de los conceptos que hoy voy a compartir aquí con ustedes. Bueno, paisaje sonoro, entonces llamamos a ese conjunto de sonidos, pero también llamamos al estudio que se hace sobre esos sonidos. O sea, no solo a la manifestación fenoménica, sino a toda la cauda de interpretación y de comprensión que puede suscitarse a partir de ese conjunto de sonidos. Ya lo veremos con mayor detalle un poco más adelante. Pero tiene que ver inevitablemente con analizar y comprender la cualidad existencial, si me permiten el término, de tales sonidos y las maneras en que estos se dan a la escucha y se ofrecen a la escucha. Porque, como ya lo dije y lo estaremos viendo, la relación entre paisaje sonoro y escucha es intrínseca. Son como dos caras de la misma moneda, y podemos ver el paisaje sonoro siempre como la manifestación externa, exterior al individuo, pero siempre también como lo que el individuo intuye y percibe y reconstruye de esa acción de escucha en la que interactúa con ese paisaje. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? Se escucha claramente, ¿verdad? Sí, veo que sí, ¿verdad? Ahí me hacen un gesto de que sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, a ver, les voy a compartir un pequeño paisaje sonoro nada más como muestra, es una grabación. Realizada por un artista muy bueno que se llama Félix Blume, en el Amazonas. ¡Esta! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Show, show, 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 show!
Bueno, solo una pequeña muestra nada más para abrir oído, como diríamos, ¿no? Espero que se esté escuchando correctamente. Es una grabación realizada por Félix Blume. Ahorita hablaremos de lo que implica la grabación del paisaje sonoro.